En un refrigerador solemos conservar nuestros alimentos más perecederos. Ese sería el uso normal que se le da a estos electrodomésticos. Sin embargo, Jeffrey Dahmer no guardaba precisamente alimentos en su refrigeradora. Él la usaba para guardar los restos de sus víctimas, a quienes conquistaba, mataba y luego se las comía. Dahmer satisfacía sus deseos sexuales más bizarros con hombres, pues desde muy joven sintió inclinación hacia el homosexualismo. Los motivos de su comportamiento aún no se han determinado, pues Dahmer vivió una infancia sin traumas y fue amado por sus padres. Lo cierto es que sus crímenes estremecieron a todos en Estados Unidos y al mundo, por lo que fue denominado el caníbal de Milwaukee. Doing what I did was my way of feeling in complete control, at least for that situation. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you. I hate you. This is out of control. It never completely goes away. I'll probably have to live with it for the rest of my life. Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Sus padres, Lionel y Joyce, fueron unos padres amorosos que siempre intentaron darle una infancia feliz a Jeffrey y a su hermano David. Según sus padres, Jeffrey nunca mostró comportamientos inusuales. Jeff was raised with all the love and care and concern that any child could be raised with. And what happened to him? I don't know. I wish I knew. Sin embargo, en su adolescencia, Jeff empezó a mostrar un cambio. Ya no era el niño alegre y extrovertido. Por el contrario, se veía tímido, apartado y poco sociable. En esta etapa de adolescencia, sus padres también empezaron a notar un gusto de Jeffrey por los animales y explorarlos por dentro. Jeffrey buscaba animales para abrirlos y ver cómo eran por dentro. Incluso recogía animales muertos en la carretera para poder hacer sus análisis. Sus padres veían un poco extraño este comportamiento, pero pensaban que solo se trataba de un niño curioso. Lo que nunca sospecharon es que estas actitudes estaban encendiendo las alarmas y que se estaba despertando un verdadero monstruo. I see an innocent, shy child, a defenseless, vulnerable child who I wish I could help now. Jeffrey Dahmer no solo sentía curiosidad de ver estos animales por dentro, sus cambios hormonales y desarrollo adolescente le empezaron a hacer sentir una tendencia hacia el homosexualismo. Él empezó a fantasear con hombres y a sentir unas ansias extremas de poder dominarlos. Sin embargo, él era considerado raro en su escuela y esto no lo hacía popular como él quería. Salir del closet también era un dilema, ya que en la época y en su familia la homosexualidad era todo un tabú. I really didn't know that much about it myself. All I knew was that it was something that was to be kept hush hush, not talked about, not even thought about. So I just kept it all within me and never talked about sexual issues at all, really. If you believe the inspired word of God, which I do, that is sin. It's repugnant to God. Jeffrey era sin duda un homosexual reprimido. Él empezó a crear un pequeño mundo en su cabeza y su imaginación la alimentaba con alcohol. Dahmer se sumergió en el alcoholismo desde muy pequeño. Incluso sus compañeros de clase decían que llevaba licor a escondidas y empezaba a beber desde muy temprano. El divorcio de sus padres no fue una experiencia buena para Jeffrey.
Su madre se fue de la casa junto a su hermano David y su padre viajaba mucho por su trabajo. Jeffrey estaba solo en casa y sí podía darle rienda suelta a su imaginación. Ideas cada vez más perversas se cruzaban por su mente. I think it was around age 14 or 15. Started having obsessive thoughts of violence intermingled with sex. And it just got worse and worse. I didn't know how to tell anyone about it, so I didn't. I just kept it all inside. La obsesión de Dahmer por diseccionar animales y verlos por dentro se empezó a hacer cada vez más grande. Pronto, Dahmer estaría listo para atrapar una carnada más grande, una que lo hiciera sentir en absoluto control frente a otro ser humano. Una de sus fantasías sexuales era recoger a un hombre en la carretera para luego llevarlo a su casa, emborracharlo o drogarlo para debilitarlo y poder cumplir sus fantasías más oscuras. Stephen Hicks estuvo en su camino, por desgracia. Era junio del año 78 y Dahmer se había acabado de graduar de la secundaria. Camino para su casa ocurrió lo que siempre había soñado. Stephen Hicks, un joven de 18 años, lo detuvo para pedirle un aventón. Dahmer sin dudarlo lo recogió y luego lo llevó a su casa. Allí conversaron, bebieron y cuando Hicks ya se sentía borracho, quiso irse, pero Dahmer no quiso dejarlo. Lo golpeó con una barra, luego lo estranguló y lo descuartizó. Sus restos los esparció en el patio de su casa. La familia de Hicks no supo nada de su hijo, a quien reportaron como desaparecido. Después de 13 años, Jeffrey Dahmer confesó que Hicks había sido su primera víctima. Después de su primera víctima, Dahmer esperó casi 10 años para atacar de nuevo. Durante este tiempo, Dahmer estudió en la universidad por poco tiempo. Luego sirvió en el ejército de Estados Unidos, pero sus problemas con el alcohol continuaron aumentando. Incluso fue arrestado varias veces por conducta desordenada e inapropiada. Pero, ¿por qué Dahmer esperó casi una década para cometer el resto de sus crímenes? Peter Bonsky, experto en asesinos en serie, asegura que el primer asesinato es espontáneo, nunca planeado. Incluso puede haber sentimientos de arrepentimiento. Una vez pasan la fase de la primera vez y vuelven a sentir esos deseos, es difícil de parar y se convierte en una conducta normal para ellos. Dahmer no solo superó su primer asesinato, sino que su modus operandi fue cada vez más macabro. Dahmer iba a bares gay donde conquistaba o le pagaba a hombres para que cumplieran sus fantasías. Muchos de ellos corrieron con la suerte de volver a sus casas, pero otros empezaron a ser parte de la colección de Dahmer, pues los encontraba tan atractivos que quería tener por lo menos una parte de ellos. No, the killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control to do with as I wanted. It's not easy to say that, but that's what the motive was. Aunque Jeffrey Dahmer decía no disfrutar el momento de asesinar, disfrutaba ver a los hombres inmóviles, sin poder resistirse ante él. Era allí cuando decidía desmembrarlos y conservar sus huesos, sus cráneos y a veces hasta sus partes íntimas, las cuales metía en frascos y ponía en el refrigerador. Ver los cuerpos desmembrados lo excitaba y se autocomplacía mirándolos y tomándoles fotos. Su segunda víctima fue Steven Tuomi en el año 87. Dahmer declaró que no recuerda cómo lo asesinó porque estaba borracho, pero recuerda que lo desmembró en un cuarto de hotel y que luego lo llevó a la casa de su abuela y botó sus restos en la basura.
los restos de Tuomi nunca fueron encontrados y Dahmer no recibió sentencia por este asesinato. Para 1990, Dahmer ya había asesinado a 12 hombres usando el mismo método de drogarlos, estrangularlos, desmembrarlos e incluso comerlos. El canibalismo lo implementó ya que guardar sus cráneos y huesos no era suficiente para sentirlos como parte permanente de él. That was another step. It made me feel like they were a permanent part of me. Besides the just mere curiosity of what it would be like, it made them feel that they were a part of me, and it gave me a sexual satisfaction to do that. Todos los asesinatos de Dahmer causaron estupor. Sin embargo, hubo uno que causó controversia y fue el de Konerak Sinthason-Fon, una de las víctimas más jóvenes de Dahmer. Con tan solo 14 años, la familia de este joven ya había tenido la pesadilla de conocer a Dahmer. En 1988, Jeffrey había sido condenado y puesto en libertad condicional por agredir sexualmente a otro niño de 13 años. Ese otro niño era nada más y nada menos que el hermano mayor de Konerak. Pero esa coincidencia no fue precisamente lo que causó controversia. Konerak fue abordado por Dahmer a la salida de un centro comercial y le ofreció dinero a cambio de posar desnudo para unas fotos, a lo que el adolescente de origen tailandés accedió. Una vez en el apartamento de Dahmer, Konerak posó para la Polaroid del asesino. Luego de esto, Dahmer le ofreció al joven una bebida mezclada con un medicamento para la insomnia. Konerak perdió el conocimiento y, completamente vulnerable, estaba en el estado perfecto para que Dahmer tomara control total de él. Como parte de sus múltiples experimentos, Dahmer quiso volver a sus víctimas tipo zombies y les inyectaba ácido hidroclorídico en el cerebro, un procedimiento que podría causar daños irreversibles en las personas. I tried to create living zombies with uric acid in the drill. Konerak sobrevivió y despertó al día siguiente de esta perversa noche. Dahmer había salido a comprar unas cervezas. El adolescente, aún drogado, escapó como pudo y fue reportado por un testigo que lo vio caminando desnudo por el área de los apartamentos donde vivía el monstruo Dahmer, y con un comportamiento extraño que minutos más tarde colapsó en el piso. Emergency operator 71. Okay, hi, I'm on 25th and State, and this is young man. He is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's study fall out, he is butt naked, he has no clothes on, he is really hurt. Mientras la policía intentaba averiguar lo ocurrido, Dahmer apareció en la escena de una manera calmada y descarada. Dahmer tenía un poder de convicción muy fuerte y logró manipular a los policías diciéndoles que Konerak era un amigo suyo que le gustaba beber mucho. Aunque la policía interrogó a Konerak, los efectos de la droga no le permitieron expresarse bien. Esto fue aprovechado por Dahmer, quien se mostró completamente amable y cooperativo con los oficiales, quienes creyeron toda la historia contada por Jeffrey Dahmer. Los oficiales incluso subieron al apartamento de Dahmer, donde revisaron sin detalle la sala del apartamento y encontraron fotos de Konerak desnudo. Por su físico, no aparentaba los 20 años que Jeffrey le había dicho a los policías. Sin embargo, los oficiales vieron el asunto como un caso de pareja homosexual consentida y se marcharon, dejando al indefenso Konerak de nuevo en manos del monstruo. Si los policías hubieran hecho una revisión más detallada, hubieran encontrado el cadáver de otra de sus víctimas que estaba aún en su habitación. Konerak fue asesinado por Dahmer 30 minutos después de haber sido dejado por los policías de nuevo en el apartamento de este asesino. Después de Konerak, Dahmer asesinó a 4 hombres más, hasta que el 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, un hombre de 32 años y quien era la siguiente víctima potencial, logró escapar. He told me to lay down face down,
put both of my hands behind my back because he got changed again at that point, like he got more aggressive at that time. Okay, now, but tell us, did he still have the knife out? Yes, he still had the knife out. And what did you do? Okay, I kind of like laid on my sides. For some reason, I guess God told me not to lay flat down or let this person handcuff me, so I didn't. So you were trying to stop that from happening, but you got down on the floor. Right. What did he do? He kind of laid across me, put his head across my chest at that point. What was he doing with his head? Pardon me? What did it appear to you he was doing with his head? What was he trying to do? Like he was listening to my heart, because at the point he told me he was going to eat my heart at that point. Tracy Edwards aún estaba drogado, pero no lo suficiente, y tomó fuerzas para forcejear con Dahmer. Cuando Edwards escapó, logró avisar a una patrulla de la policía que pasaba por el lugar. Los policías esta vez iniciaron una revisión detallada del lugar, ya que un olor desagradable podía sentirse. Cuando entraron, los oficiales encontraron un escenario que no olvidarán el resto de sus vidas. Fotos de cuerpos desmembrados, una cabeza tirada en el piso, un refrigerador con bolsas llenas de carne humana, corazones, tres cabezas, un torso y varios órganos. En la alacena habían varios químicos y otros cráneos. Y en una mesa habían dos manos, un pene y unos testículos como asimilando trofeos. En la investigación se hicieron más hallazgos desagradables. El monstruo por fin había sido atrapado y muchas familias iban a saber el triste final de los desaparecidos. Dahmer confesó todos sus crímenes y fue condenado en 1992 a 957 años en prisión en Wisconsin y a cadena perpetua en Ohio. El caníbal de Milwaukee se mostró arrepentido e incluso pidió perdón a los familiares de las víctimas. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. Aunque Dahmer tenía un poder de convicción muy grande e incluso era amable al momento de las muchas entrevistas que le hicieron, no muchos creyeron en su arrepentimiento, especialmente uno de sus compañeros de prisión, Christopher Scarver, quien en 1994 golpeó dos veces a Dahmer en la cabeza con una barra para hacer pesas. Coincidencialmente, el caníbal de Milwaukee fue atacado exactamente como su primera víctima. Jeffrey Dahmer murió camino al hospital, pero sus crímenes aún siguen siendo conocidos y ha sido denominado el peor asesino caníbal de la historia de Estados Unidos. Dahmer asesinó a un total de 17 hombres y fue tildado de racista, ya que la mayoría de sus víctimas fueron hombres morenos. Sin embargo, él siempre lo negó, diciendo que no le importaba su raza, que lo único que le importaba era que fueran atractivos. I'm glad that it's over. There's nothing, any words I say to the victims' families are just going to seem trite and empty. I don't know how to express the regret, the sorrow. That I feel for what I've done for their sons. I can't find the right words. A pesar de que siempre dijo estar arrepentido en varias entrevistas, también dijo que aún sentía esos mismos deseos y que era una obsesión que nunca se iba a ir y con la que tenía que vivir para siempre. Para fortuna de muchos, el monstruo ya no está.
y no podrá hacer más daño. Soy Paola Camacho y esto es Crímenes de Terror.